Justo atrás. A ver, voy a dirigir mi mano. Ahí atrás está mi gato Cheto. Se los presento, ¿eh? Una de las cosas que voy a extrañar de la cámara a 5 frames por segundo y 144p de resolución... un mosco. Es que antes, por ejemplo, no se me veían las greñas, por lo tanto no necesitaba peinarme ni nada. Así que ahora tengo que venir bien arregladito. Así que ya, con bigote acomodadito, vamos a empezar con el video de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal. Yo soy Stargin. Y se ha anunciado una noticia bastante importante, y es que Nintendo Switch pierde su exclusividad de Dragon Quest XI S. Dragon Quest XI S es la versión por excelencia, que tiene música orquestada, incorporaron voces a los personajes, tanto en inglés como en japonés, contenido adicional, modo rápido en las batallas, el modo 2D del videojuego que parece haber sido hecho con el RPG Maker, por cierto, videojuego que va a salir en Nintendo Switch, me parece que en octubre o septiembre, no recuerdo bien, pero también va a salir para PlayStation 4 de este lado, porque en Japón ya lo habían sacado. Y bueno, vamos a poner que me estoy olvidando de algunas chucherías, entonces, pues ya tenemos 6 puntos, porque estoy seguro que no es todo el contenido de Dragon Quest 11, hay más cosas. Si lo vemos desde un punto de vista, es un golpazo increíble para Nintendo perder esa exclusividad, aunque ya todo mundo sabíamos que iba a suceder algún día. Square Enix no es una empresa que se quede quieta o que tenga exclusivos por mucho tiempo en determinada consola. Por el otro lado, es un golpe contundente y grandioso. Repito la palabra grandioso para que no piensen que soy hater o algo así. Porque va a salir para las plataformas Xbox Game Pass. Ya saben, la plataforma de los mil y un juegos, bueno, ni tanto, pero sí puedes jugar mucho contenido si te suscribes a este servicio. Aparecerá en Xbox normal, junto con toda la familia, Xbox One S, Xbox One X, etc. Desde luego, retrocompatibilidad con Xbox Series X. Saldrá en PlayStation 4. Por ende, retrocompatibilidad con PlayStation 5, ahí lo tenemos. Y Steam. Entonces, todo mundo que por X o Y no tiene la consola de Nintendo, pues brincó de alegría. Hay otro, un sector muy específico de la comunidad gamer, el cual suma a los pro potencia y a los anti-Nintendo. Y esta gente, hasta donde pudieron, le echaron una metralla de porquería a la versión de Nintendo Switch que no se merecía. Primero subestimando la potencia del hardware de la gran N. Diciendo que no era más poderosa que la Wii U en cuestión de hardware, un 2.0. Y que el nivel gráfico del videojuego no se basaría en la versión de PlayStation 4 que es la original. Una vez con esto en mente, circulaban un montón de comentarios y de teorías negativas en torno a Dragon Quest 11S. Diría que es hasta increíble. Creo que recibió tanta publicidad negativa como el The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y conforme iba avanzando lento, muy lento pero seguro, el proceso de desarrollo, las declaraciones de Square Enix. No, el videojuego va a estar basado en los gráficos de PlayStation 4 y no el de la 3DS, porque todos decían que iba a ser un videojuego tipo RPG Maker, ¿no? Porque la Nintendo Switch no podía con los gráficos del Unreal Engine 4. Y esto lo sacaron en concreto porque al inicio, los kits de desarrollo tempranos de Nintendo Switch no tenían absolutamente nada que ver con los finales relacionados al Unreal Engine 4, que es el motor gráfico con el que se desarrolló dicho videojuego. Así que hasta cierto punto tuvieron que reiniciar el desarrollo de los gráficos porque salieron unos paquetes mejores que podían optimizar todavía más la experiencia visual. Pero como siempre, todo eso se sacó de contexto. Y los anti-Nintendo y Pro Potencia decían, es que Square Enix no sabe qué está haciendo con la versión de Dragon Quest 11 para Switch y esto al final se va a cancelar o va a salir una versión muy, pero que muy downgradeada. Luego sabemos lo que pasó. Se muestra el videojuego y muchos, incluyendo los Pro Potencia y los anti-Nintendo, nos quedamos con la boca abierta.
Porque en aquel entonces, a pesar de que se lanzó Doom, a pesar de que se lanzó Wolfenstein 2, había muchas dudas acerca de la potencia de Nintendo Switch. Entonces, si en este momento estamos viendo el circo que arman diciendo que la máquina y que los ports que llegan a ella se ven re feos, etcétera, etcétera, antes estaba peor, como 5 o 6 veces peor, así nivel de intensidad rata que no sabían ya ni por dónde tirarle caca a la máquina. Para contraatacar eso, comentaron que se trataba de cinemáticas, en realidad el gameplay se veía de la fregada. Bueno, salió el gameplay, salió la demo, y a muchos les convenció. Claro, hubo downgrade. Si comparamos ambas versiones, la de PlayStation 4 y la de Nintendo Switch, sí que hay un downgrade evidente en la máquina de Nintendo, pero no es como decir, híjole, lo hicieron pedazos. Es disfrutable, pero no tiene toda esa potencia que destaca en PlayStation 4, es la verdad. Entonces, a lo que vamos, la versión que va a salir para los demás sistemas, me parece que el 4 de diciembre, es la versión legada de Nintendo Switch. ¿Qué quiere decir esto? Que va a poder disfrutarse a mayor resolución, claro está, a mayor FPS, pero que no va a tener los gráficos de la versión original, va a tener los gráficos downgradeados de Switch. Eso a muchos les parece una patada en la entrepierna porque imagínense, estaban segurísimos de que en algún momento se iba a acabar la exclusividad y que finalmente lo disfrutarían todo con los gráficos a su máxima expresión. Entonces, todos los que gozan de Dragon Quest percibieron una alegría infinita, dicen, esto es el Nova Más, esta ya es la versión definitiva de todas. El contenido de Switch más los mejores gráficos. Viene Square Enix y les dice a todos, no, en cuanto a resolución y FPS mejorará, pero es que estás jugando la versión de Switch y además a $40, porque esta versión definitiva que estamos lanzando es un trabajo aparte, que nos costaría trasladar a nivel visual, ya saben, el dinero fácil, en eso Square Enix como que la riega feamente, en eso ya se parecieron a Capcom, Capcom sacando mil y un ports de Resident Evil 4. Entonces, si lo tengo que calificar fría, sobriamente, puedo decir que esta es una trampa sacadinero, a excepción de la versión del Xbox Game Pass, porque allí pues pagas tu suscripcioncita y junto a todo el mar de juegos que te ofrecen, bueno, pues si te da curiosidad, allí está el Dragon Quest 11. Así que básicamente a los Xboxers tal vez les da igual. Y bueno, me coloco en los zapatos de un fan de Steam o de PlayStation 4. Me encantaría que le pusieran más calidad y esfuerzo, pero bueno, ellos no quieren. Ahora bien, lo analizamos desde el punto de vista subjetivo, particularmente el punto de vista del nintendero, o sea, su servidor. Uf, qué agasajo. Es que han pasado años de cómo le han tirado tierra a Nintendo Switch con lo que sea, cualquier videojuego. Sale en Switch, ¡oh, feo! Fuchi caca, feo. ¿Por qué? Porque yo acá lo puedo jugar a más resolución y mayor FPS. Así que, ¿qué le tengo que estar viendo a la versión de Nintendo Switch? Eso es para niños. Miren qué tontos son los que se compran la versión de Nintendo Switch. Qué tontos son los que se compran la consola, teniendo la posibilidad de adquirir algún otro sistema. Ya no hablemos de marcas. Y que esa gente que piensa así les rebote el karma y Square Enix les sirva en una bandeja de oro la versión que tanto despreciaron. Con todo y contenido, eso no importa. A ellos lo que les importaba es que salía en Switch, por lo tanto, ese era el blanco, ese era el objetivo, tenía que ser derribado. ¿Cómo tocas algo que en tu interior juraste odiar? Eso ya es el troleo máximo por parte de Square Enix. Ahora resulta que se trata de Nintendo y sus porquerías de que le está pagando a Square Enix para que publique la versión, según esta gente, más cutre de Dragon Quest 11. Ahora la conspiradora es Nintendo. Ahora Square Enix no tiene absolutamente nada que ver en todo esto. Ellos son las víctimas, las que caen en el poder del dinero y la presión del gigante nipón. La respuesta que doy a esto: ¿se acuerdan cuando los nintenderos y los Xboxers decíamos lo mismo?
que Sony pagaba a otras compañías para hacerse con exclusividades temporales, que eso todo mundo ya lo sabe y lo reconoce en estos momentos, no hay ningún problema por ello, pero que también pagaba para retrasar lanzamientos en determinadas plataformas, hacían firmar contratos a las empresas para que X juego no llegara nunca a X plataforma, independientemente de que sea cierto o no. Estos mismos que ahora dicen que es cosa de Nintendo, se burlaban de lo que decíamos nosotros. Ahora ellos están del otro lado. Ahora ellos dicen, se trata de conspiración. Pero ¿cómo se reían de nosotros? Comentaban, esto es la industria del videojuego. La gente no hace esas cosas aquí. ¿Por qué no maduran los Nintendo-fermos? ¿Por qué no maduran los ex-losers? Esas teorías conspiranoicas no tienen cabida aquí. Nada que ver con la realidad, no hay que perder el rumbo, nadie que tenga dos dedos de frente puede pensar así, esto solo es para idiotas. Miren, mírenlos cómo están ahora con el Dragon Quest 11. Oye, qué mal por ti, viejo, que todo lo que habías dicho hasta este momento haya sido pura palabrería. Ahora sí te crees lo de la conspiración, porque afecta a tu consola. Bueno, y si te dijera que ni tú ni yo tuvimos razón, simplemente es el hecho de que Square Enix no se quiere dar el esfuerzo, no se quiere ensuciar las manos más de lo que debe, ya le sacó al Dragon Quest, y si puede gastar poco en el desarrollo de las otras versiones, mejor. Prefieren el camino fácil como Capcom, saco Resident Evil 4 en todas las plataformas que pueda. Dinero fácil utilizando la ley del mínimo esfuerzo. También Nintendo lo hace con sus juegos, también PlayStation lo hace, también Xbox, también todos. ¿Por qué en el caso del Dragon Quest con Square Enix tiene que ser conspiración? Es el dolor, es la ardilla que tienen atravesada. Y miren que no está mal eso de la conspiración, porque significaría que Nintendo tiene muchísimo poder ya, muchísima influencia entre los estudios. Y que aún saliendo las nuevas consolas, Nintendo extendiendo los billetes va a recibir juegos. Así que mira, te aplaudo por lo de que dices que es una conspiración, que esto es acto de Nintendo para perjudicar a las otras consolas, porque qué fregón, imagínense, ahora esa va a ser la estrategia de Nintendo, pago por tener en mi consola, órale, empiecen a trabajar, nos beneficia a los nintenderos, por supuesto, pero como yo no me creo tanta belleza, lo que pienso es que Square Enix lo único que quiere hacer es estirar el chicle del Dragon Quest 11, antes de pasar al Dragon Quest 12. Pero bueno, si es que hay una conspiración en todo esto, amén por la conspiración. Porque eso significa que Nintendo está jugando rudísimo. Y si Sony y Microsoft o cualquiera pueden hacerlo, ¿por qué no Nintendo? En fin, gamers, la hipocondria. Y bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargin Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao. We'll be right back.